Y en la línea de Meganoticias TVC tengo el gusto de que nos tome la llamada el abogado Gabriel Regino. Abogado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Gabriel. Igualmente, Paco, muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. A ver, hoy estamos cumpliendo ya prácticamente una semana del arribo extraditado de Emilio L., el exdirector de Petróleos Mexicanos, y a una semana tenemos muchas dudas. Me gustaría que tú nos pudieras ayudar a entender cuál es la situación jurídica de Lozoya. Con muchísimo gusto. Y es importante destacar a tu auditorio, a ti, a Tania, que estamos ante una situación que podemos calificar como inédita a virtud de que se encuadra dentro de un nuevo sistema de justicia, que es el sistema acusatorio, que en México tiene una edad relativamente joven y que su aplicación, con todas las figuras procesales que la acompañan, generan desde luego una inquietud legítima por parte de la opinión pública. Esto a virtud de que, si bien es cierto, se inició una investigación contra Emilio por posibles conductas delictivas que motivaron que, al encontrarse él a la fuga, se promoviera un procedimiento de extradición. No obstante lo anterior, el sistema acusatorio permite que cuando una persona esté en condiciones, obviamente siendo investigada, esté en condiciones de proporcionar información que le sea de utilidad a la fiscalía para ir por más personas que estén involucradas dentro de una trama delictiva, la persona que proporcione la información, que al final del día se convierte en un delator, obtiene beneficios procesales relevantes. ¿Qué beneficios puede obtener una persona que aporte información esencial y eficaz para la persecución de otros delitos? Que los delitos que él cometió le sean, si me permite la expresión, Paco, perdonados, olvidados, y que por lo tanto ya no tenga la obligación de enfrentar procesalmente esos cargos. De manera paralela, la persona que aporte información eficaz y eficiente para la investigación de esos delitos puede y se convierte automáticamente en una figura que se denomina testigo colaborador. Hay una legislación especial al respecto que le brinda protección jurídica, protección física, es decir, seguridad, a él y a su entorno próximo. Estas medidas de seguridad pueden llegar inclusive al cambio de identidad, de residencia y la generación de una actividad económica que le genere ingresos en alguna parte del país, y mientras esto ocurre, la manutención a cargo del Estado. Entonces, si el señor Emilio llegó a México y desde su llegada no ha sido presentado ante las autoridades que lo reclamaban, se puede inferir que se está aplicando en su favor los beneficios de las figuras criterio de oportunidad y testigo colaborador, que prevén precisamente la interrupción de los procesos que tuviera esta persona, de tal suerte que entre los escenarios que tenemos son: uno, que Emilio jamás se ha presentado ante los jueces que lo reclamaron, y esto es legal. Número dos, que el señor Emilio haya ya suscrito un criterio de oportunidad, un acuerdo con la fiscalía, y haya proporcionado información que ya la fiscalía validó, y que por esa razón, en estos momentos, como ciudadanía, no podamos ni podríamos saber realmente dónde se encuentra el señor Emilio, y por lo tanto estaría ya bajo el resguardo del Estado mexicano, bajo la figura de testigo colaborador. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame referirme precisamente a esto que nos comentabas en torno a los criterios de oportunidad.
porque te preguntaría yo, ¿se está siguiendo el debido proceso hasta este momento? Porque de acuerdo con los criterios de oportunidad, déjame leerte incluso esta parte, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca en audiencia ante un juez a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información, momento en el cual el agente del Ministerio Público contará con 15 días para resolver definitivamente sobre la procedencia de la extinción de la acción penal. ¿No nos estamos saltando esta parte? No, en absoluto, porque ya entrando en una cuestión técnica que prevé precisamente el dispositivo que acabas de dar lectura, si nosotros estamos obviamente generando hipótesis con la solidez de lo que permite la ley, si nosotros fuéramos asesores, por ejemplo, que no lo somos, aclaro, de una fiscalía, diríamos, ok, para salvaguardar todo el debido proceso, mientras el señor Emilio se encuentre en México, solicitemos la figura siguiente, prueba anticipada. ¿En qué consiste esto? En que el señor Emilio, mediante una videoconferencia, pudo ya haber estado ante un juez federal, que no es de los que lo están reclamando, uno diverso, a petición de la fiscalía, y ante el cual ya declaró absolutamente toda la información que tiene. Se denomina prueba anticipada ante la imposibilidad que tiene la persona de presentarse ante el juicio por razones de salud, por riesgo a su vida o porque no se va a encontrar en el país. Y de esta manera, la fiscalía ya tendría garantizada la prueba reina, la prueba fundamental, no solamente para llevar a proceso a los involucrados, sino incluso para condenarlos. Y bajo esta tesitura de la prueba anticipada, desde luego que el Ministerio Público se encuentra en amplísimas condiciones de cancelar de una vez y para siempre los procesos que tuviera no solamente Emilio, porque insisto, en la elaboración de una hipótesis, sus familiares cercanos podrían también convertirse en una suerte de testigos colaboradores y correr exactamente la misma suerte que la de Emilio. Interesante todo esto que nos dices, Gabriel. A ver, déjame entenderlo. Ese sería el camino que desde tu óptica estaría llevando el proceso de Emilio. Son, y déjame decirlo así, son supuestos, mientras la Fiscalía así General es. De la República no los haga transparentes, no los transmita a los mexicanos, cosa que no sé si tendrá forzosamente necesidad de hacerlo. No está obligada precisamente por la secrecía que implica la figura de testigo colaborador. ¿Qué papel, déjame preguntarte eso, entonces, qué papel está jugando en este momento la Fiscalía General de la República con un detenido, extraditado, testigo colaborador en un hospital? ¿Qué papel juega la Fiscalía? Permíteme inferir y hacer la hipótesis siguiente, que solo el tiempo, querido Paco, nos va a permitir saber si fue una hipótesis correcta. Uno, no podemos tener ni siquiera la certeza de que Emilio esté en un hospital, número uno. Número dos, desde España, según lo que se ha hecho público hasta el momento, se gestó el criterio de oportunidad, se conocieron las pruebas y por lo tanto se aceptaron. Prueba de ello es que el propio señor Emilio renunció a seguir peleando con el Estado mexicano y admitió ser extraditado a México, lo cual es una evidencia de un posible acuerdo. Uh-huh. Enseguida, la Fiscalía, desde entonces, ya debe de estar trabajando líneas de investigación respecto de hechos y personas involucrados en estos eventos, de tal suerte que en esta semana y en las subsiguientes es muy factible que, de haberse verificado la información que dio el señor Emilio, comiencen a generarse detenciones de personajes relacionados a la delación que hizo
y aquellos que no tengan en este momento una inmunidad procesal, como podrían ser, por ejemplo, en esta hipótesis de trabajo, gobernadores o personajes que estén desempeñando un trabajo legislativo. Pues respecto de ellos, en caso de acreditarse para la Fiscalía su participación probable, tendrían que mediar juicios de procedencia en la legislatura de los estados correspondientes. Es decir, mientras estamos debatiendo cuál es la situación del señor Emilio, si lo van a presentar en juzgado, si está en el hospital, puedo inferir que la Fiscalía General de la República está integrando sendas carpetas de investigación próximas a llevarlas ante el juez o los jueces correspondientes en contra de todos aquellos que aparecerían en las videograbaciones y que hubieran sido ya corroboradas por esa autoridad. Gabriel, ¿esta circunstancia de testigo colaborador sería por ambas causas penales, por agronitrogenados y también Odebrecht, o son causas aparte, se manejarían diferente? Y por otro lado, preguntarte, de acuerdo con el criterio de oportunidad, se habla que hay solo 6 causales por las cuales se puede acceder a esto, y señala que no se puede aplicar cuando se trata de delitos que afectan gravemente el interés público. ¿Esto no afecta gravemente el interés público, el tema Odebrecht? Bien. Puede ser por ambas causas, es decir, por una causa puede aportar información específica, decir, respecto a este hecho, esta es la cadena de partícipes. Por el hecho número 2, esta es la cadena de partícipes. Y en ese entendido, puede desde luego llevar a cabo lo correspondiente. Ahora bien, cuando se refiere de un interés público, el interés público es un concepto que lo construye la autoridad que lo aplica. ¿Quién es la autoridad que lo aplica? La Fiscalía General de la República. Así es la ley, y entonces para la Fiscalía General de la República puede ser más relevante la información que recibe para ir en contra de las personas involucradas, porque eso sería de mayor interés público que los hechos que habría cometido el señor Lozoya en su caso. Oye, Gabriel, respecto a lo que decías hace un momento de que en un momento dado se podrían estar librando las órdenes de aprehensión de los involucrados por Emilio en toda esta trama, en las dos tramas, Odebrecht y el caso de agronitrogenados, me llama la atención justamente lo que hoy el gobierno federal, en voz del presidente, hacía un llamado a quienes estuvieran involucrados a que hablaran. Sí, como diciendo, antes de que los agarre, vengan y declaren, porque después ya no va a haber más. Esa es una pregunta, y la otra tendría que ver con esta secrecía en torno al lugar en donde se encuentra Emilio. ¿Estaríamos hablando de que hay un riesgo de seguridad para el exdirector de Petróleos Mexicanos? Contesto primero la última pregunta que amablemente generas, que es relacionada con la integridad de Emilio. Tomando en consideración los antecedentes del caso Odebrecht, en los cuales involucran a un numeroso cantidad de personas y de países involucrados en cuanto a gobiernos, y que varios testigos que estaban próximos a declarar o personas que iban a rendir testimonio misteriosamente perdieron la vida, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Colombia, y uno de los casos muy alarmantes, que fue el del expresidente de Perú, Alan García, que tuvo que recurrir a quitarse la vida antes de ser detenido. Bueno, es una circunstancia precedente de que hay un alto nivel de posibilidad de pérdida de la vida por las partes involucradas. Ahora, en el caso muy concreto del señor Emilio, de acuerdo con la ley que le permite ser testigo colaborador, la autoridad que recibe la información pondera el nivel de riesgo y en función de ello le puede otorgar la protección. Y si seguimos la información pública disponible de que habría involucrado a una gran cantidad de personalidades de la administración anterior,
es concluyente que muchas personas estarían interesadas en que su testimonio no viera la luz, y la forma de que no viera la luz sería eliminándolo. Por eso es relevante el tema de su protección personal. Así es. Y en torno, lo que te decía Gabriel, y en torno a este llamado del presidente a que los involucrados hablen. Esto puede generar una cadena de sucesiones, de delaciones. Es un tema muy interesante, porque vuelvo a insistir que aunque en otros países es común, como en el caso de Estados Unidos, y nuestro sistema procesal, que es relativamente reciente, pero que es el mismo que se aplica en los Estados Unidos, salvo la figura del jurado, entonces aquí estamos asistiendo por primera vez a esta figura del testigo colaborador, donde los involucrados a su vez podrían también convertirse en testigos colaboradores con las condicionantes de poder arrojar información similar que le permita a la autoridad llegar a la cúspide de toda la organización criminal. Este modelo, estimado Paco, Tania, nos recuerda el maxiproceso italiano, donde Giovanni Falcone logró al primer pentiti de la historia de la mafia italiana, el primer arrepentido, Tomás Buscetta, que dio a conocer los secretos de cómo se conforma la Cosa Nostra, desde los rituales, signos, señales, códigos, cómplices, y que de ahí derivó en la detención de más de 400 personas, varias de las cuales se convirtieron a su vez en nuevos pentitis para poder ir por las redes políticas de protección, un evento que desgraciadamente, hay que decirlo, le costó la vida no solamente a Giovanni Falcone, sino a Borsellino, que era el magistrado que lo sucedió en esa pesquisa conocida como maxiproceso. Es decir, en México, en 2020, estamos ante la posibilidad de que por primera vez en la historia judicial penal de nuestro país tengamos un maxiproceso contra hechos de corrupción que puede involucrar inclusive hasta un expresidente o expresidentes de la República, siempre y cuando la información que se vaya generando esté debidamente sustentada y corroborada. Bueno, pues Gabriel, seguramente también muchos de estos nombres que ya ha dado en estas audiencias, que no sabemos si son reales o son ficticias, pero que ahí están en el itinerario, podría ser que ya estos nombres los hubiera dado incluso ante la autoridad española cuando estuvo detenido allá. Así es, ante la autoridad española y aquí en México, ante un juez bajo la modalidad indicada de prueba anticipada, lo que le daría un peso probatorio muy relevante. Gabriel Regino, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos. Vamos a tener que platicar más contigo porque este tema va para largo. Un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Gabriel Regino, abogado. Y bueno, este tema que, le digo, va a dar todavía mucho porque son muchas especulaciones ante la falta de información real y tangible que dé la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República.